los programas de Magíster en Ciencias Mención Genética, Magíster en Ciencias Mención Recursos Hídricos, Magíster en Ciencias Mención Microbiología, Magíster en Ecología Aplicada, Magíster en Biotecnología Bioquímica y Magíster en Paleontología. Además, los programas de Doctorado en Biología Marina, Doctorado en Ciencias Mención Biología Celular y Molecular y Doctorado en Ciencias Mención Ecología y Evolución. Próximamente abriremos el Doctorado en Ciencias del Sistema Tierra. Todos nuestros programas están certificados por la Comisión Nacional de Acreditación y es nuestro deber mantener y mejorar el nivel de cada uno. Esa responsabilidad es compartida por toda la familia de la Facultad de Ciencias, la cual implementó una iniciativa que nos une a otras 6 facultades similares de otras universidades chilenas, formando el consorcio Sur-Subantártico, lo cual abre las puertas de la innovación justo en un momento donde la ciencia está tomando un rol protagónico en Chile. Las razones para formarse como científico desde el sur de Chile son únicas: ríos, mar, lagos, humedales, bosque y una puerta de entrada a los hielos subantárticos y antárticos. Nuestra casa de estudios es un laboratorio de vanguardia inserto en el corazón natural del sur de Chile. Ahora, debes venir a experimentar y sacar tus propias conclusiones. Ese es el método. Bienvenidos a la UACH. Escuela de Graduados, Facultad de Ciencias, Universidad Austral de Chile. Más información en www.posgradociencias.cl. Revisadas esas imágenes, le pedimos cordialmente al doctor Luis Miguel Pardo, director de la Escuela de Graduados, que pueda entregarnos un mensaje de bienvenida y comentarnos sobre los avances, énfasis y desafíos de esta unidad. Estamos a más de 2 metros, así que... Bueno, primero que nada, muchas gracias por la asistencia. En realidad, hemos esperado bastante tiempo por vernos las caras y ver o hacer actividades presenciales. Así que es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, un saludo a las autoridades presentes. Muchas gracias por estar acá. Y a los que nos siguen por la transmisión online. También un saludo a mis colegas, los colegas que son parte fundamental y vital del éxito que ha tenido los programas de posgrado de nuestra facultad, ya tanto en magíster como doctorado. Pero especialmente este saludo va a nuestros estudiantes, ¿ya? A las y los estudiantes que han decidido entrar a esta facultad y a esta escuela de graduados para continuar su especialización. En ese sentido hay, de alguna forma, 3 tipos de estudiantes que estamos dando la bienvenida hoy día. Los primeros son los que están retomando, ¿ya? Retomando en el sentido de retomando actividades, ¿ya? Y en ese sentido, ellos están, de alguna forma, volviendo a lo que era la presencialidad después de esta larga para en términos de pandemia, ¿ya? Ellos son, de alguna forma, los que han pasado muy mal, porque tenían tesis en desarrollo, tenían los laboratorios para trabajar y lamentablemente todo eso tuvo esta fuerte, digamos, ausencia de actividad. En ese sentido, creo que ellos van a estar contentos de volver, están, ya los tenemos en nuestro laboratorio y un fuerte abrazo por todo lo que han pasado. El otro grupo es un grupo bien especial, porque este grupo es el grupo de los que ya son parte de nuestra comunidad, pero en realidad ellos no nos conocían, ya no habían visto a sus compañeros, a sus profesores en 3 dimensiones, digamos, solamente en la pantalla. Y eso implica un costo. Todos tuvimos actividades online y básicamente no es lo mismo.
Así que ellos tienen la oportunidad de volver, o sea, de no de volver, sino de entrar por primera vez a nuestra facultad, y estamos muy orgullosos de darle la bienvenida a ellos. Y el tercer grupo es la cohorte 2022, que son aproximadamente 58 estudiantes, ya con ingresos tanto en vinculación con el pregrado que ingresos normales. Estos 58 estudiantes representan además un sinnúmero de países, no solamente chilenos. Ya tenemos ecuatorianos, peruanos, venezolanos, que se unen a una comunidad bien diversa de estudiantes de la universidad, que nos da un multiculturalismo bien interesante. Ya tenemos también gente de Europa, Italia, Francia, España, Australia, Estados Unidos, Alemania. Entonces, esto nos da un valor extra a la comunidad de nuestra facultad. Una de las cosas que me gustaría destacar son los procesos de selección. ¿Ya? Cada uno de los estudiantes que está acá o que nos ve por streaming hoy fue seleccionado por los claustros y por los comités de programa. Esa selección se hace bien rigurosamente y es de un grupo de postulantes que ustedes han sido seleccionados. ¿Ya? Y esa selección es gracias a la calidad académica. Y uno de los primeros indicadores de esta calidad académica es la cantidad de becas que nosotros hemos tenido o han sido asignadas a nuestros estudiantes. ¿Ya? Tenemos un registro histórico de becas, por ejemplo, de doctorados de la ANID, de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ¿ya? En el doctorado, y una media histórica que hemos mantenido en el programa de magíster. Los programas de magíster son, yo creo, injustamente muy competitivos en términos de becas, así que mantener esos números ha sido súper bueno y es una muy buena noticia. También tenemos becas que no habíamos tenido nunca antes, por ejemplo, las becas UNESCO de liderazgo femenino, son becas internacionales, que hablan muy bien de la atractividad que nosotros estamos teniendo como programa. ¿Ya? Tenemos becas ACSID del Fondo de la Competitividad, de la Competitividad Internacional, y esas becas también han sido becas que hemos captado históricamente y que volvemos a captar hoy en día. Así que el primer hito es una gran cantidad de asignaciones de becas. Eso implica que hemos seleccionado bien. ¿Ya? Pero no tan solo hay una selección en ese sentido, la selección también es al revés. O sea, ustedes como estudiantes nos seleccionaron a nosotros, seleccionaron los programas y la Universidad Austral para especializarse. Y eso es un compromiso que nosotros vamos a tener siempre, ya un compromiso de calidad y de excelencia. En ese sentido, cuando uno les pregunta o cuando analizamos las encuestas de los estudiantes, el por qué llegaron a nuestra universidad, por qué llegaron a nuestra facultad, la principal respuesta siempre es la misma, es por la excelencia académica de nuestros profesores, de nuestros académicos. ¿Ya? Ese es nuestro tesoro. ¿Ya? Eso implica también que nosotros vamos a tener siempre un compromiso con esos estudiantes para poder dar lo mejor de nosotros en su formación. ¿Ya? Y bueno, uno siempre es un poco autorreferente y dice que somos los mejores, pero en realidad, como ustedes vieron en la presentación anterior, tenemos un número importante de años de acreditación en todos nuestros programas. ¿Ya? O sea, no solamente lo decimos nosotros, sino lo podemos demostrar con números, ¿ya? Con los años de acreditación y teniendo todos nuestros programas acreditados. Eso es algo que no pueden decir muchas universidades o muchas facultades, otras universidades. ¿Ya? Finalmente, me gustaría contarles en qué estamos como escuela. ¿Ya? La escuela extrañamente sufrió un gran crecimiento durante la pandemia, ¿ya? Por diversas circunstancias. Este crecimiento implicó la creación de nuevos programas, por ejemplo, el programa en Ciencias del Sistema Tierra, un programa muy esperado y yo creo que va a ser muy exitoso. Además, tenemos en evaluación administrativa y académica otros programas como el Doctorado en Innovación de Ciencias de los Materiales, también la parte de innovación muy necesaria hoy en día, y un magíster en matemática, en ciencia matemática, ciencia pura. Estamos en una facultad de ciencia, así que necesitamos ese tipo también de programas que sean representados en nuestra parrilla de oferta académica. Además de eso, tenemos algunos diplomados que están en vista, están en evaluación académica y esperamos estén ya funcionales el segundo semestre. Estoy hablando del diplomado en gestión de humedales y el diplomado en innovación de la enseñanza en ciencias biológicas y químicas. ¿Ya? O sea, son dos diplomados altamente necesitados por la comunidad.
¿Ya? Y con los diplomados nosotros también hacemos esta vinculación tan necesaria que hay con nuestra comunidad. Así que todo crecimiento de alguna forma implica crecer en otras cosas, no solo en programa, ¿ya? Porque en realidad la palabra es desarrollo, porque el crecimiento sin desarrollo no funciona. Así que también hemos implementado mayor infraestructura, mayor calidad en nuestra infraestructura. Tenemos las salas híbridas, por ejemplo, en pleno funcionamiento y con muy buenas evaluaciones. Tenemos algunos nuevos espacios para los estudiantes de magíster, especialmente en el exhotel Isla Teja, que prontamente tenemos que utilizar. Y hemos crecido en recursos humanos, que eso es clave. Si uno no crece en recursos humanos, en realidad todo se empieza a caer como un castillo de naipes. Así que me gustaría presentarles al equipo con el que todos ustedes van a estar en contacto permanentemente, espero, en la escuela. Así que voy a partir por presentarles a la que se ha encargado de todo en esta inauguración, ha puesto su alma, Paulina Quirós, que es nuestra periodista, la encargada de la difusión de las actividades académicas que se hacen en cada programa, la encargada también de comunicarlo y de los eventos que tenemos hoy día y los futuros eventos. Así que Paulina, muchas gracias por tu trabajo. La otra persona importante, como ustedes saben, son 10 programas que tenemos en esta escuela, es enorme, y necesitamos estar acreditados permanentemente. En este momento tenemos 3 reacreditaciones en curso. Ya, sería imposible manejarlas sin una profesional de apoyo. Y en este momento nuestra excelente profesional de apoyo, que cada día yo creo que adquiere más experiencia, es Florencia Rose, así que, y que además sabemos ahora que es locutora. Hay 2 personas más que son las secretarias, que son claves. Yo siempre lo he dicho, los directores pasan, las secretarias quedan. Y qué mejor ejemplo de Sandra Cifuente, que lleva más de 20 años. Que lleva más de 20 años con nosotros y evidentemente es la que tiene más experiencia en términos administrativos. Más que cualquier director que va a pasar, que evidentemente toma las decisiones, pero en términos de consulta administrativa, vaya Sandra ahí siempre el apoyo. Y tenemos una nueva integrante, a Marlis Contreras, que ella... y la idea es que ella se ha incorporado recientemente al equipo y la idea es que tome los magíster y Sandra los doctorados. Esa va a ser nuestra estructura. ¿Ya? Por ahora estamos en un proceso de transición. ¿Ya? A veces las transiciones duran un poquito más de lo que uno quiere, pero estamos en ese proceso. Y finalmente nuestro subdirector, que es Mauro Soto, que no está aquí porque debe estar preparando con su grupo el evento más artístico que tenemos al final de esta ceremonia, ya con los perros Diablo, que son los perros de siempre a esta altura, porque siempre están en toda la ceremonia. Así que Mauro Soto es nuestro subdirector, ¿ya? Y estamos, recuerden siempre que la Escuela de Graduados tiene la política de puerta abierta, ¿ya? Estamos para ustedes, los estudiantes son lo más importante, ¿ya? Así que queremos que nos usen en el buen sentido, ¿ya? Que profiten de nuestra experiencia y de nuestra ayuda. Así que ahí estamos y una vez más, bienvenidos a todos y a todas. Agradecemos el mensaje de nuestro director. Y a continuación, invitamos también a la decana de la Facultad de Ciencias, Leila Cárdenas, a dirigirse a los y las presentes en esta ceremonia. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Me uno a las palabras del director de escuela al darle la bienvenida a todos los estudiantes en primer lugar. Y también a felicitar a la Escuela de Graduados y al trabajo que han hecho todos los directores y directoras de los distintos programas que tenemos. Para nosotros siempre ha sido un orgullo tener una Escuela de Graduados con el poder que esta Escuela de Graduados tiene. También por eso agradezco la presencia del director de posgrado acá y del vicerrector de investigación.
porque esos son los dos principales pilares que sustentan, ¿no es cierto?, el trabajo que nosotros desarrollamos en el posgrado. Además, quiero contarles a nuestros estudiantes que esta facultad también está llevando un proceso de cambio y de transformación al desarrollar el Consorcio Ciencia 2030, el cual es un proyecto institucional que nos toca dirigir como Facultad de Ciencias, pero también que nos toca llevar adelante en conjunto con 5 otras universidades, lo cual hace que nuestro impacto como facultad se extienda territorialmente desde Talca hasta Magallanes. Somos 6 universidades que compartimos no solamente las ganas, ¿no es cierto?, de trabajar en nuestro territorio, sino que además las ganas de desarrollar ciencia y una ciencia más cercana al entorno en el cual estamos trabajando. De hecho, los objetivos y pilares que tiene Ciencia 2030 es la vinculación con el medio principalmente, y no con cualquier, no me refiero yo exactamente a divulgación de la ciencia, lo cual siempre hacemos también como parte de nuestro trabajo, sino que a la vinculación concreta a través de la conexión con los organismos sociales, con los organismos políticos que dirigen, que toman decisiones, y además con las empresas. En esas 3 áreas hemos estado trabajando, y para eso también hemos estado involucrando el posgrado, y por eso estamos también llevando a cabo algunos posgrados que tienen que ver con ese tipo de vinculación. Queremos invitarlos también a participar. De hecho, en el corto plazo, este viernes, tenemos por primera vez una hackathon que viene a presentar una forma nueva de hacer ciencia a través de desafíos. Y esta hackathon es una hackathon que mira la Antártica y la zona subantártica principalmente a través de 5 principales desafíos asociados al cambio climático: alimentación, sequía, pertinencia antártica y industria de cultivos salmoneros e industria de cultivos terrestres. Entonces, están invitados a participar también, sean parte de la comunidad, como dijo Daniel, como dijo Miguel, y principalmente hacerles el llamado a todos nuestros estudiantes a que aquí la colaboración en la Facultad de Ciencias es fundamental. Nosotros la tomamos como una gran forma de llevar a cabo nuestro trabajo, no solamente enciérrense en sus propios estudios, en sus propias áreas de investigación, sino que al contrario aprendan, o los incentivamos a que se mantengan en conexión con los otros compañeros de los otros programas, porque eso les va a permitir no solamente crecer en conocimiento, sino que también en forma de actuar en la vida. Así que eso, gracias y muy bienvenidos. Agradecemos la intervención de nuestra decana y la invitamos a permanecer en este lugar. Con el objetivo de ser vínculo directo entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y la comunidad científica, académica, productiva y de innovación a lo largo del país, las secretarías regionales ministeriales de esta cartera se establecieron en 2019, jugando un papel fundamental en la vinculación de la realidad regional con la política central. La doctora Olga Barbosa, académica de la Facultad de Ciencias UACH, fue quien tuvo el desafío de liderar la primera Seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Macrozona Sur. Una de las principales tareas de su administración fue la lucha contra el coronavirus, vinculando ciencia y tecnología con el aparato público y privado. Además de cumplir con los objetivos de una agenda exigente, la instalación y la conformación del equipo, la vinculación con empresas de base científico-tecnológica y el compromiso de elaborar la primera política de género del Ministerio. Hoy, la Facultad de Ciencias UACH, a través de su decana, doctora Leila Cárdenas, le ha entregado un reconocimiento por su liderazgo y contribución al desarrollo de las ciencias en la región de Los Ríos. Invitamos a pasar adelante a la doctora Olga Barbosa. Olga Barbosa es ecóloga ecosistémica y gestora de planes y proyectos de conservación biológica en ambientes sujetos a altas presiones antrópicas. Ha dedicado más de una década a innovar, investigar, desarrollar e incorporar nuestro capital natural en procesos productivos e incrementar la resiliencia urbana en el contexto del cambio climático.
Se desempeñó como Seremi desde 2019 a marzo de 2022, retomando actualmente sus labores como docente e investigadora asociada al Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas de la Facultad de Ciencias, unidad donde también se desempeñó como subdirectora de esta escuela de graduados entre los años 2018 y 2019. Invitamos a la doctora Olga Barbosa a entregar algunas palabras. ¿Me puedo sacar la mascarilla? Tenemos todo el COVID aquí en este micrófono. Bueno, muchas gracias por este reconocimiento que me toma muy por sorpresa, tanto así que la decana ayer me llamó y me dijo que mejor escribiera algo para que no me pusiera a llorar. Así que yo estamos de acuerdo entre ella y yo que no hay nada malo con llorar, por supuesto, y expresar los sentimientos en estas ocasiones y en cualquiera sea la que nos parezca. Así bien dijo, cierto, el director, que es una política puerta abierta. Aprovecho a saludar a las autoridades ahora que los veo. Milton, Seremi, qué gusto verla por acá. Por supuesto, a la decana y al director. Bueno, yo les quería contar una cosa súper cortita. Quería agradecer obviamente a mi universidad, a esta universidad por haberme dado el apoyo para poder haber sido secretaria regional ministerial de ciencia en un momento en donde obviamente, bueno, el día que me anunciaron a mí estaba todo bien, pero en realidad nada, estaba bien, lo sabemos, ¿no? Estaba todo medio escondidillo por ahí y cosas que no habíamos querido mirar por mucho tiempo. Así que agradezco el haberme dado la oportunidad porque sin duda es algo que no solo ha sido súper importante para el país, para el liderazgo también de muchas mujeres y también algo muy importante para nuestra universidad. Y creo que el tener hoy en día a otra Seremi, más encima de esta facultad, habla muy bien de lo que hemos empujado a que se haga en esta facultad justamente y tiene mucho que ver con lo que se hace en los posgrados. Fue obviamente una experiencia súper enriquecedora, llena de aprendizaje y por eso hoy día no solo doy las gracias a todos quienes me apoyaron para poder hacer esto, sino también a las personas que no me apoyaron. Todos quienes me dijeron que hacer esto iba a arruinar mi carrera académica y que finalmente no era algo para mí también. Y no me lo dijeron una vez, me lo dijeron dos veces. ¿Ya? Y creo que es importante decirlo no solo por la ironía, sino también porque creo que cuando uno se cree mucho el cuento y se emborracha con el éxito y con las adulaciones, está perdido. Y en ese contexto entonces tomo todas esas palabras y opiniones que nadie pidió, digamos, pero que ahí estaban, como un aprendizaje también. Una de las cosas más maravillosas que me tocó hacer justamente como Seremi y que la decana mencionó fue la política de ciencia y tecnología, o sea, perdón, la política de igualdad de género, de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Sepan ustedes que es el único ministerio que hasta el día de hoy tiene una propia política para poder solucionar el problema que tenemos hoy día de la inequidad, ¿cierto? Y eso tuvo que ver también con que el ministerio era nuevo. Y que como era nuevo, había que hacer de todo un poco. Y eso nos permitió a las Seremi, las cinco que estábamos con estos cargos, poder participar directamente en este tema de liderazgo, ¿cierto? Y de realmente avanzar hacia una política de igualdad, de tal forma que tanto varones como mujeres podamos tener las mismas opciones, las mismas posibilidades, y podamos avanzar a un país y una situación también mucho más justa. Entonces, hoy día quería partir al revés un poco dando un ejemplo de una mujer, ¿cierto? Corto, porque me va a servir para poder mencionar algunas cosas que tienen que ver con el liderazgo, que fue una de las cosas que conversamos con Leila. Y que, claro, podría haber sido la historia de un hombre. Pero en este caso es la historia de una mujer, una biotecnóloga, Elizabeth Holmes. Y si alguien ha escuchado hace poco acerca de ella, tiene que ver también con que no voy a hacer mucho spoiler, pero hay dos series que hablan de ella. Elizabeth Holmes es una empresaria estadounidense quien fundó y dirigió la ya extinta empresa Theranos, o Theranos. Algunos habrán escuchado entonces últimamente sobre ella. Esta fue una compañía norteamericana de servicios de tecnología de salud y de laboratorio clínico que, entre otros servicios, destacaba el desarrollo de una plataforma de diagnóstico portátil que realizaba exámenes de laboratorio a partir de una pequeñísima muestra de sangre, evitando así el uso de agujas para su extracción, ¿cierto? Y todo lo que tiene que ver con el aparataje clínico.
Solo con una gota de sangre, el 2013, cuando ella tenía solo 19 años, prometía revolucionar la biotecnología clínica. La llamaron la nueva Steve Jobs. Con su juventud logró también construir esta empresa, Theranos, que estaba evaluada en 9 millones de dólares. En junio del 2018 fue acusada de fraude masivo por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y varios proveedores más después. No voy a hacer el spoiler porque, como les decía, está en una serie. Pero para hablar de liderazgo, alguien me podría preguntar por qué estoy contando esta historia. Más encima, sin que habláramos de liderazgo femenino. Bueno, mujer joven científica y quizás estafadora, bueno, pero porque aquí no estamos solamente para historias bonitas. Y si les contara la historia de un varón, ¿cierto?, que en general son las historias que escucháramos, quizá no les llamaría o no nos llamaría tanto la atención. Porque esta historia está para preguntarse no qué está mal con Elizabeth Holmes. Esta historia está para preguntarse qué está mal con la forma en cómo nosotros pensamos y reconocemos el liderazgo y en cómo vemos este modelo de liderazgo. De tal forma, ¿cierto?, que en este caso nadie se dio cuenta de lo que venía. Parte de esta respuesta está en un libro muy interesante que estoy leyendo que se llama Strong Female Lead, de Arwa Madawi, y comenta 5 aspectos que tienen que ver con cómo nosotros hoy día vemos el liderazgo. Primero, hemos visto que liderar tiene que ver con brillar individualmente. Nuestro actual modelo de liderazgo es altamente individualista. Destaca al individuo en su extremo y minimaliza el trabajo colectivo. Los y las verdaderos líderes no son semidioses, sino más bien son gente afable que reconoce sus propios límites y reconocen que no siempre saben todas las respuestas. Elizabeth Holmes, para dar el ejemplo, claramente idealizaba esta imagen de, cierto, de líder, de lideresa, que era tanto así que se le atribuía que era la nueva Steve Jobs. ¿Ya? Y incluso se vestía de la misma forma y de los mismos colores, con un suéter negro y vestida de negro todos los días, con una dieta impecable y estricta y con un maquillaje muy sutil. ¿Ya? Todo esto para mostrar que ella se dedicaba exclusivamente al trabajo y entonces no estaría distraída con cosas mundanas o frívolas como el resto de nosotros. Eso significa que ella entonces lo que estaba mostrando es que era especial, única. Eso es típico de lo que nosotros creemos que tiene que ser un líder. Lo otro, ejercer un control autoritario. Si pensamos en los líderes como seres extraordinarios, inmediatamente nos aparece en la jerarquía, naturalmente. Entonces, en el caso de Elizabeth Holmes, ella fue denunciada muchas veces porque sus empleados eran vigilados, pues se le demandaba lealtad absoluta. Nadie podía decir que en realidad lo que estaba ocurriendo dentro del laboratorio era algo que no iba a ocurrir, puesto que el aparato que ella prometía era imposible de que realizara lo que se estaba pidiendo. ¿Ya? Entonces, aquí nada de dudas, ¿cierto? Liderazgo y nadie puede dudar respecto del líder. Después hay otro aspecto que tiene que ver exaltar la creencia en que uno mismo es suficiente. Eso que cuando uno se propone algo lo va a lograr sí o sí. El solo hecho de proponérmelo significa que lo voy a lograr. Eso significa entonces que no hay límite, con solo quererlo lo lograré, y esto nos invita a no poner límites en las capacidades humanas y a normalizar el trabajo extenuante que nos quita la vida. Otra cosa es tener un background adecuado y algunas credenciales adecuadas. Cualquiera podría haber sacado a Elizabeth Holmes de donde estaba trabajando o haberla sacado de la dirección ejecutiva para poder salvar la empresa, quizá, pero nadie lo hizo. No, porque ella, por ejemplo, era pariente del el imperio de Fleischmann's Yeast, ¿cierto? Una empresa biotecnológica gigantesca, y además estaba en la Universidad de Stanford. Ella, al segundo año, decidió no seguir estudiando para poder levantar esta empresa, ¿cierto? Entonces, muchas veces vemos también, ¿cierto?, que los liderazgos ocurren, y aquí es súper importante lo que voy a decir, también ocurren con el centralismo que tenemos en este país, ¿cierto? Un líder o una lideresa no sale de Valdivia o de la Universidad Austral, aparentemente. Lo que ya sabemos que no es verdad, ¿cierto? Pero que creemos que se le dan más oportunidades a otro lado. Y por último, y es muy importante esto, lo que tiene que ver con la masculinidad. El modelo de liderazgo siempre es masculinizado hasta el momento. Si uno busca un líder, la palabra líder en inglés y en alemán, que aquí el profesor Pino podría pronunciarlo mejor que yo, así que no lo voy a hacer, ¿cierto? Y busca después dónde, ¿cierto?, cómo se inserta en la frase, siempre es el líder. No existe la líder o la lideresa, ¿cierto?, en estos algoritmos de inteligencia artificial. Pero les voy a contar una curiosidad también. Elizabeth Holmes usaba un tono barítono al hablar. Está medido como, digamos, hacía un pitch diferente, de tal forma de no mostrar esta voz que aparentemente es tan aguda de parte de nosotras.
Y eso no lo hizo ella, lo hacía también Margaret Thatcher. Entonces, esto nos muestra qué extremo, ¿cierto?, tendríamos que modificarnos nosotras las mujeres para poder encajar en lo que se entiende de líder. Bueno, ¿y qué es el líder? Esto, aquí yo creo que mis compañeras, la decana y la seremi, que participaron junto conmigo en el curso de liderazgo, que espero que muchas colegas acá puedan tomar del ministerio, nos enseñaron, ¿cierto?, que el liderazgo, como dicen, no es inspiración, sino que es transpiración. Liderar es un proceso de influencia en donde trabajas con personas para alcanzar no solo tus metas personales, sí son metas personales, pero no solo aquellas, sino que también las colectivas o de la organización. Trabajar con las personas, no liderarlas necesariamente. Tanto así que se reconoce un verdadero líder o lideresa cuando la organización o colectivo funciona sin la presencia de este o de esta. De eso se trata, trabajar en equipo. Por eso quisiera invitar a nuestras y nuestros estudiantes. Sean conscientes de los líderes y las lideresas que llevan dentro. Que no les vengan a decir que ser científica o científico es quedarse en los hechos de los datos meramente y punto. Que la ciencia no tiene que ver con las que la ciencia no tiene nada que ver con las políticas, pues tiene todo que ver con esta. Tomen responsabilidad de la ciencia que desarrollan y atrévanse a tener voz, porque tenerla no anula la veracidad de los datos que se producen con tus propios experimentos. Eso sí, no olviden también que detrás de cada microscopio, de cada lupa, del histograma, hay un ser humano, tú o yo, y que como seres humanos miramos el mundo de una forma particular. No somos seres ascéticos, objetivos y seres sin agencia. Por eso les digo también que la ciencia también es política, y más vale reconocerlo para así no nos vayamos a tropezar con la verdad en el camino y más bien reconozcamos que también podemos liderar desde otras esferas fuera del laboratorio. Muy bienvenidos y bienvenidas, gracias por invitarme y espero verles, sobre todo Camila, ahora volví, en nuestros posgrados. Muchas gracias. Y relevar el valor patrimonial arqueopaleontológico del sitio Pilauco, el doctor Mario Pino, geólogo y doctor en ciencias naturales, presentará la charla magistral titulada De la geoarqueología a la astrofísica, 15 años de estudios en 15.000 años de historia del sitio Pilauco, Osorno. Estoy acostumbrado a hablar de aquí atrás. Es que me va a seguir el audio en otra vez. ¿En serio? Sí. Qué lata, ya, ok. Así es. Bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. ¿Qué pasó? Ahí está. A la izquierda están las tres entidades que han financiado estos 15 años de proyecto y el resto son entidades académicas. La Fundación FEPO la hemos creado para que podamos refugiarnos una vez que terminemos nuestro tránsito por la universidad. Y son bienvenidos los nuevos aportadores, mecenas, que necesitamos. Este es el esbozo, así la he dividido la charla. No la voy a leer, quizás ya la vieron. Y entonces... El año 86 estaban construyendo una villa de casas sociales en el sector de Pilauco, en Osorno. Y afortunadamente ese día
había un periodista de testigo y los obreros no se llevaron para la casa los restos fósiles de megafauna que ya habían aparecido antes. Y entonces apareció en el diario y hubo bastante ruido. Los huesos terminaron en Santiago, en el Museo de Tierra Natural, y después fueron repatriados al Museo Municipal de Osorno. Y visitando museos, buscando temas de tesis, vimos la colección de Pilauco y Osorno, y con dos tesis de Isabel Montero y de Omar Recabarren, comenzó esta historia de Pilauco con excavaciones en el año 2007, donde la primera tarea fue ubicar las viejas excavaciones del año 86, para poder ubicarnos en el paisaje que originaba, voy a sacarme esta tontería, el paisaje que originaba el sitio vacío, porque afortunadamente Furcade fue muy responsable y no construyó las casas que debía haber construido. ¿Podemos apagar las luces? Yo prefiero que estemos totalmente a oscuras. Bien, entonces este es un mapa de Osorno. Esa es la plaza de Osorno y ahí está el sitio. Así que es una distancia caminable. Es el único sitio de estas características que es absolutamente urbano. Tenemos una casa que es cedida por la municipalidad y que constituye el Laboratorio Natural Pilauco. Y el patio de la casa son el lugar de las excavaciones. Hay a estas alturas un museo y un parque con esculturas de los animales de la megafauna más importante que están acá en esta parte, caminando un par de cuadras, y desde la plaza son como 20 minutos de caminata muy relajada. Afortunadamente la estratigrafía es muy sencilla, muy fácil. Hay unas capas súper viejas que están abajo y en la colina que está al norte, que son de un evento volcanoclástico catastrófico de hace 120.000 años atrás, que son de la PB1 a la PB5. Hay esa capa naranja ahí, que es la PB6, es la última incursión fluvial del río Dama al final de la glaciación. Y al retirarse, origina un humedal estacional representado por pantanos en PB7 y PB8. Y finalmente hay una discontinuidad importante acá, hay una especie de silencio, y luego viene la PB9, que es la capa que voy a usar para referirme a la cosa del impacto cósmico. Y estos son años reales, estos son años calibrados después de carbono 14, y entonces la historia de Pilauco y sus animales y sus personas empieza en 17.400 y en realidad llega hasta hoy día, hasta los vecinos que viven ahí. Las capas son así. Esta es la capa fluvial, la PB6, que está erosionando la capa antiquísima, la PB1. Y la 7 y la 8 son muy parecidas en textura y en color. Hay una diferencia que la descubrimos después, que aquí empieza a aparecer el árbol yeuque, que antes no existía. Y aquí hay un cambio muy importante, se fijan, entre los pardos y el color oliva casi negro que arriba, que es el cambio entre la 8 y la 9. Y en la excavación se ve así. Esta es una vista vertical. Esta es una de las tantas cuadrículas de excavación, de un metro por un metro. Todo eso que se ve ahí son huesos de confoterio. Y abajo la capa está volcanoclástica, la 1. Por acá la grava del río PB6. Y arriba el pantano. Tenemos como 56 fechados radiocarbónicos y son todos concordantes. Hemos gastado mucho en fechar porque en estos sitios hay un montón de gente no creyente y parte de la no creencia está relacionada con la fecha. Veamos entonces la paleontología. Esta es la pieza que encontraron los obreros el año 86 y que está expuesta en el Museo de Pilauco, es un maxilar de confoterio que tiene dos muelas, la 3 y la 2, y la pieza debe medir por lo menos 80 centímetros, eran animales muy grandes. Este es un cráneo de confoterio que apareció sin sus defensas y que es otra de las piezas hermosísimas que está en el museo. Fue todo un show levantar ese cráneo desde el sitio con una grúa enorme.
Hay también una gran defensa. Las defensas, ¿cierto?, son los dientes incisivos. No hay colmillos en los confortorios porque no son carnívoros, son herbívoros, ¿sí? Y entonces, esto permite saber que el animal se llama Notio mastodon platensis. Así estaba en el terreno, así está ahora restaurado y en exposición en el museo. También apareció un molar de un cachorro. Hay diferentes vistas. Nos confundimos al comienzo porque tenía muchos anillos de crecimiento y supusimos que eran anuales y no cuadraba. Y finalmente con proteómica demostramos que era de Confoterio y entonces son crecimientos prácticamente semanales del animal. Y aquí hay un atlas, ¿cierto? El atlas es un hueso único en el esqueleto de los vertebrados. Y entonces tenemos dos atlas, dos animales. Los atlas no encajan en el cráneo, luego el cráneo es el tercero, el cachorro es cuarto y la defensa gigante es un quinto animal. O sea, hay cinco diferentes confoterios representados en el sitio, dos de los cuales murieron en Pilauco. Murieron en Pilauco y fueron probablemente el objeto del deseo de los humanos de ir a buscar carne a Pilauco. Y además de eso, de esos confoterios están estos otros, que son parte de la exposición al aire libre con los animales. Cuando decidimos poner un cachorro, todavía no habíamos encontrado el molar. Y el otro confoterio es este, que es Pilauquín, una mascota que diseñó la municipalidad. Y en un gran concurso con los niños, ellos eligieron el nombre Pilauquín, a cambio de un televisor de estos plasmas gigantes, ¿no? El último es este, que es un confoterio animado. Tengo la suerte de tener un hijo informático y él me regaló entonces este confoterio caminando. Lo ocupamos mucho para enseñar a los niños lo importante de las matemáticas en paleontología. Hay una prueba indirecta de una tesis que está en curso, porque hay una tibia de confoterio que fue comida por un carnívoro de grandes dimensiones. Y en esa época había solamente dos grandes felinos. Uno de ellos es la pantera del Pleistoceno, que es tan grande como un león. Y esa tesis está casi lista para terminar. El resto de los animales fósiles, pensamos que no murieron en Pilauco, sino que sus huesos cayeron al sitio desde las colinas del lado norte. Y están representados los caballos americanos, los cenastros, los parientes de los milodones, los antepasados de Guanaco en Neuquénia, un ciervo de los pantanos, Antifer, un ciervo de grande cornamenta. Hay pelos conservados de confoterio y todo esto se extinguieron. Y después hay animales extantes como pudú, como coipo, como chingue y como pericote patagónico. Y además hay polen en cantidades industriales, escarabajos, insectos y una pisada humana. Los escarabajos han estado de moda en pandemia porque afortunadamente teníamos muestras guardadas y se fue a vivir al sitio un exalumno, ahora doctor especialista en escarabajos, y se han descubierto varias especies de escarabajos estercoleros. Y esto es muy interesante porque ellos, para poder sobrevivir, requerían estiércol en ambiente seco, no dentro del pantano. Entonces el pantano es estacional. ¿Ya? Varios de ellos se extinguieron junto con los confoterios. Y hemos publicado ya tres artículos sobre los escarabajos como especie, artículos taxonómicos, y pronto estamos preparando una publicación acerca del impacto de la extinción de estos estercoleros producto de la muerte de los confoterios. Hay semillas también por cientos, muy bien conservadas. Muchas de ellas no las hemos podido clasificar por falta de material de referencia. Entonces, es un sitio paleontológicamente muy rico, muy diverso, y siempre aparece algo nuevo. La huella humana surge de la delicadeza de una mujer, la Leo Salvadores, que ha sido la mejor excavadora que hemos tenido siempre en el sitio. Excavando con un palito, ella se dio cuenta que había una zona blanda, que su palito se hundía. Y entonces limpió la zona blanda, y al limpiar la zona blanda aparece lo que ella piensa es una huella, además de este correo, que es la prueba de que yo no fabriqué la huella,
porque hay malas personas que comentan que donde yo voy es una huella. Yo también participé en el descubrimiento de las huellas de Monteverde, pero yo no estaba, ¿ya? Estaba en Valdivia, en mi oficina, y conversamos a través del correo, y esta es la foto de ese día. Esa es la foto tomada ese día con la huella. Cuando yo la vi, intuí que era una huella humana, aunque tenía dos cosas que molestaban: la poca definición de la forma de los dedos y una especie de lomito ahí que pensé que era una piedra. Durante largo tiempo pensé que era una piedra. La sobrefechamos porque yo sabía por la profundidad que estaba que era muy antigua. Entonces la sobrefechamos, fechamos semillas que estaban pisadas por esta persona y fechamos semillas que rellenaron el espacio dejado con la huella. Entonces teníamos edad máxima y mínima y teníamos fechados de referencia de las capas, y eso arrojó en el modelo 15.600 más o menos 30 años. Fue la huella más antigua de las Américas hasta hace un par de meses atrás, en que en Estados Unidos aparecieron otras huellas humanas que tienen casi 20.000 años de antigüedad. La manera de probar que esto era una huella fue una manera experimental. Esta es Cintia Macías, una estudiante de ciencias de licenciatura. Entonces fabricó un sendero y echó el sedimento del sitio en tres diferentes proporciones de agua, y voluntarios caminaron por ahí y ella midió esas huellas experimentales como si fuesen huellas paleontológicas, por todas las normas y tipos de medidas que se hacen. Este es un resumen, ¿cierto? En el sedimento seco, los dedos quedaban perfectos. En el sedimento húmedo ya había menos definición, pero cuando era una sopa, sencillamente no quedaba nada. Y esta es la situación de la huella. Y la famosa piedrecita, esa no era piedrecita. En el experimento se observó que cuando la persona metió la pata en el barro, la levantó con dificultad porque se chupó su pata, y al levantarla quedó barro sobre los dedos. Y ese barro sobre los dedos cae al piso y forma la pelotita. ¿Ya? Esto lo publicamos con amigos y colegas en PLOS ONE. La huella hoy día está, el original, expuesta en el museo, y corresponde a este fósil porque los nombres de los fósiles de huella no son el mismo nombre del individuo que lo origina. ¿Ya? Son huellas, son fósiles ignológicos, y corresponde a Hominipes modernum. Y esta es una recreación de un dibujante científico, entonces de la persona caminando sobre el fango muy húmedo, son los restos de mastodonte, perdón, de Gonfoterio, y atrás el bosque norpatagónico. Hay una segunda huella que está hace 2 años secándose en el museo dentro de su bochón de yeso. Los fósiles de este tipo se guardan en unas bolas gigantes de yeso, y es una huella más joven. Por la profundidad a la que está, debiera tener 14.000 años, todavía no la hemos fechado. Y lo interesante es que esta vez es una patita chiquitita. Es un niño, una niña de 7 años, de 8 años. La otra es un pie bastante grande, es un pie 43. Es una persona alta, ¿verdad? Contra todo lo que se pensaba, que todos nuestros antepasados eran pequeños, no, los pilauquenses eran gente grande. Esa está esperando una tesis, un algo, ¿ya? Ahora les mostraré las consecuencias de un impactor. ¿Por qué usamos la palabra impactor y no asteroide y no cometa? Porque no sabemos si fue un cometa o si fue un meteorito, ¿ya? Entonces, esta historia es bien bonita. Cuando hicimos la estratigrafía del sitio, vimos que había un cambio notable de color entre el pardo y el oliva negro, casi, casi negro, ¿ya? Y observamos que había gran cantidad de carbón, desde trozos de mi puño, tamaño de mi puño, hasta partículas de hollín y madera quebrada, ¿ya? Fue la primera observación, año 2011, y yo empecé a leer acerca de una hipótesis originada por Firestone y colaboradores, que propusieron que un impacto extraterrestre hace 12.900 años atrás contribuyó a la extinción de la megafauna y al enfriamiento de un momento que se llama Younger Dryas, ¿ya? Y estas personas son todos próceres, muy, muy famosos. Firestone es el dueño de toda la isotopía. Todos los libros de isótopos estables están escritos por Firestone. Kennett inventó la geología marina, ¿ya?
Por acá está otro de los próceres famosos, a ver, Ted Bunch, que es el especialista número uno del mundo en meteoritos, y está Alan West. ¿Ya? Él es un consultor, él no es un académico, es un consultor, y todo el dinero de su consultora lo cede a la ciencia y dice que es su fund manager. ¿Ya? Es una persona increíble. Yo estaba leyendo estas cosas. El Yankee Drias, y es Drias porque esto es latín, ¿eh? Los Yankees dicen Rayas, ¿eh? Es Drias. Fue descrito isotópicamente en Groenlandia y es un evento o una cronozona o un intervalo, ¿ya? Donde en Groenlandia en el invierno había menos 24 grados y en el verano menos 5 a 10 con respecto a hoy, ¿ya? Y los años de este episodio no fueron calculados con carbono 14, fueron contados en el hielo, se contó capa a capa en el hielo. Y entonces va desde 12.009 a 12.008 y termina hace 11.600 años atrás. Y pasan muchas cosas acá, ¿eh? Hay anomalías de nitratos, de amonio, de berilio, de carbono 14, de platino. Y muy interesantemente, esto comenzó abruptamente, en uno o dos años. Esto no empezó a enfriarse en tiempos geológicos, así como la película. De repente se enfrió. Y el nombre es muy poético porque corresponde a una planta que vive en los páramos glaciares, Drias octopetalus, y eso da el nombre de Drias, ¿ya? Porque esta planta fue muy frecuente en estas condiciones muy frías. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Inspirados por el liderazgo de Fireson, con ayuda de estudiantes de doctorado y de postdoctorado, sacamos un trozo de sitio, cortándolo, y lo trajimos al laboratorio, y se cortó este fragmento del sitio centimétricamente y se analizó polen, carbón y semillas. ¿Ya? Entonces, el polen estaba en concentraciones normales, ¿ya? Hasta 8.000 granos por centímetro cuadrado, y acá prácticamente desaparece en el contacto entre 8 y 9. Y lo que hay acá son plantas que son invasoras después de un desastre. ¿Ya? El carbón, que no está presente acá, es muy abundante, y si no hay polen y hay carbón, es un incendio, pero como el polen tiene depositación regional, la ausencia de polen en el sitio significa que el incendio es de muy grandes proporciones. Y las semillas, en la capa 8, en promedio hay 370, digamos, y aquí arriba hay 30. Entonces, el límite entre 8 y 9 lo fechamos varias veces en 12.800 años de antigüedad. Acá hay fósiles de animales y hay artefactos arqueológicos, y aquí no hay ningún fósil animal ni ningún artefacto arqueológico. Eso es lo que sabíamos nosotros. Entonces, yo le mandé un correo electrónico al profesor Firestone contándole la historia y me respondió el profesor West. El Firestone andaba de paseo en esos meses. Entonces le conté la situación, se interesaron mucho de que hubiera una evidencia tan sureña de su hipótesis, porque todos los que conocían estaban en Estados Unidos y en Europa. Y acordamos primero hacer una muestra en canal. Los pinchitos son el límite, ¿ya? Entonces, una muestra en canal de abajo, una muestra en canal de encima, y la mandé a Estados Unidos, se hizo un análisis preliminar. Y resultó extremadamente positiva. Había gran concentración de férulas magnéticas, 600 por kilo, más grande la concentración que en todos los otros sitios conocidos, y se hicieron algunas mediciones con el microscopio electrónico y también se midió platino, y entonces decidimos hacer ahora un muestreo para publicar. Esta es la muralla que se empleó para estos fines. Acá está el dibujo de la geología de esta muralla. Esta es la capa 8 y de aquí para arriba es la 9. Y lo que llama la atención macroscópicamente es que hay enormes pedazos del cerro dentro de la capa. O sea, el cerro cayó erosionado dentro de la capa, además de la tremenda cantidad de carbón. Y con la ayuda de mi brazo derecho, que es Daniel Frite, en Pilauco, hoy en día un técnico práctico del sitio, hicimos una excavación a propósito
y muestreamos siguiendo un diseño que habíamos acordado con los colegas norteamericanos, mostramos en el suelo superficial y después hicimos un muestreo con capitas de 4 centímetros, de 2, y cuando llegamos al contacto que está ahí, de 1 y después 2, 2, 4, 4, y después una muestra muy profunda. Sacamos 23 muestras de 1 kilo que partieron también a Estados Unidos en diciembre del 2015 vía Chile Express, pasando todas las barreras norteamericanas para ingresar cosas orgánicas. Hicimos un modelo de edad, ¿ya? Un modelo estadístico de edad, que origina entonces que la fecha del impacto en Pilauco es 12.800 años, y los resultados de los análisis fueron sorprendentes. Acá está la cantidad de férulas de hierro y la cantidad de férulas de hierro con cromo, y esto es justamente el límite, la línea roja, y ustedes ven que no existe nada y un pic, y luego desaparecen. Y lo mismo acá, no hay nada, un pic y luego desaparece. Estas esférulas son muy chiquititas, 20 micrones de escala, 10 micrones de escala. Tienen algunas la corteza de marraqueta, ¿cierto? Producto del enfriamiento, y están constituidas por un mineral llamado augustita, que se funde a 1500 grados, que no es la temperatura terrestre, los volcanes no alcanzan esas temperaturas nunca, 1500 grados. Y entonces, además, se midió platino y la razón platino-paladio, y ese es el background de platino en Osorno, y entonces boom y boom, el máximo hasta casi 10, ¿ya? Y acá en la razón hasta casi 90. Este gráfico no es tan perfecto, porque hay una razón humana en el muestreo. Extraer justo una capita de 1 centímetro que corresponde al impacto sin mezclar con lo de arriba y lo de abajo resultaba muy difícil. Entonces, por eso que tiene esas idas y venidas, ¿ya? Pero es un problema humano. Desarrollamos un proxy, un indicador que nunca se había ocupado, y es la concentración de este hongo, Esporormiela, que está en el estómago de los herbívoros, en el sedimento. Entonces, en dos tesis, esto se hizo con dos tesis, se ve que hay esporormiela, es decir, megafauna, ¿ya? Presente en toda la capa 7 y está increciendo al final de la capa 8 y ¡plum!, desaparece. Y vuelve a aparecer aquí arriba, aquí estamos en torno a 4.000 años, y esto es producto de los actuales herbívoros. Esto es guanaco y es este animal que está en el escudo que nunca nadie vio, guagul, ¿ya? Entonces, esta es una prueba de que, al menos localmente, la megafauna se extinguió. Ahora, esto tuvo consecuencias políticas muy entretenidas, porque en Estados Unidos, la capita negra, que es la capa de impacto que está acá, que los gringos le llaman Black Matter, ¿ya?, está justo encima de restos culturales de unas personas que se llaman Clovis, y que los gringos propusieron eran nuestros antepasados, que todos descendíamos de los Clovis, que todos descendíamos de un cowboy, ¿ya? Monteverde probó que eso era falso, y los Clovis desaparecen, y en cambio aparecen otras personas de una cultura llamada Fonson, que no cazan megafauna, sino que cazan bisonte, que existe hasta hoy día. Entonces, estos arqueólogos que habían renegado de Monteverde, porque Monteverde demostraba que los Clovis no era lo más antiguo en América, ahora tenían que aceptar que un asteroide o un cometa había acabado con esta gente. Y para ellos era una afrenta casi nacional, ¿ya? Entonces, sabíamos que íbamos a tener un montón de problemas al mostrar que la hipótesis de Firestone incluso funcionaba en Pilauco, a miles de kilómetros de distancia de los sitios originales. En el caso de Pilauco, cada puntito es un hueso de megafauna, y ese es el límite de 12.800, no hay un solo animal de megafauna encima del material que cayó después del impacto. Se puede originar una interesante discusión, esto lo publicamos en Scientific Communications and Nature, con respecto a cuáles son las causas de la extinción de la megafauna y por qué las personas no se extinguieron, ¿ya?
la arqueología. Hay una serie de evidencias arqueológicas, algunas muy exóticas, como una semilla de yeuque totalmente perforada, de lado a lado, y muy pulido esta parte. Esto lo miramos con microscopio electrónico y comparamos con semillas naturales de yeuque perforadas por insectos. Y está tan pulida esta parte que la propuesta nuestra es que esto es parte de un collar. Y el cordel del collar se encargó de pulir la cuenta. Y también hay cuentas de piedra, ¿no? Hay 6 cuentas de piedra con perforaciones. Y eso prueba lo que nosotros ya sabíamos, ¿cierto? Que Homo sapiens, con todas las características de Homo sapiens, con coloreo, con cultura, con música, etcétera, 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 y con coquetería, ¿ya? El trabajo en madera, que es muy bien conocido en Monteverde, esta es una madera afilada, y esta es la foto bajo la lupa binocular, esto es el viroscopio, y se ve que está extremadamente pulida, ¿ya? La punta muy, muy pulida, no sabemos todavía para qué lo ocuparon. También hay piedras pulidas esféricas. Ahí se ve un detalle con mucho aumento y se ve que los cristales están totalmente pulidos, los cristales de las rocas. Y estos son proyectiles de la onda del pastor, ¿ya? Esta onda que está descrita primero en la Biblia, ¿cierto? Y que la hemos visto en manos de personas mapuches, ¿cierto? Usándola como arma contra la policía. Ya lo ocupaban allá 15.000 años atrás. Hay una serie de artefactos cortantes, muy pequeños, se toman con 2 dedos, muy efectivos, que sospechamos son los que ocuparon para cortar trozos de carne. ¿Ya? Una vez que los jaguares cazaron a los confoteros, quedó carne disponible y estas personas se acercaron y cortaron trozos de carne con estos cuchillos. Y trabajando estas cosas, descubrimos una materia prima que no estaba descrita en la literatura, porque no es obsidiana, que es el típico vidrio volcánico, sino que es vidrio volcánico dacítico, ¿ya? Otra cosa. Y también con estos chicos cuchillos extremadamente afilados en uno de los lados. Aquí hay una imagen que es entre paleontológica y arqueológica. Cada una de esas es una cuadrícula de 1 metro por 1 metro. Ahí está el cráneo, por ejemplo, del confoterio. La pisada humana está ahí. Y si ustedes se fijan, este es el cráneo y esto es la pelvis. Y estas son costillas y huesos de pierna delantera. El animal murió aquí con la cabeza para acá y las patas traseras para acá. Y las muelas que están acá y estas costillas fueron movidas o por los animales o por los humanos. Y cada punto dibujado como círculo o como rectángulo corresponde a un artefacto arqueológico, ¿ya? Hay una íntima relación. Y poco antes de la pandemia apareció un artefacto completamente distinto. Es grande, mide más de 20 centímetros, pesa 600 gramos, está trabajado en 2 extremos, por acá y por acá. Acá es un machacador, acá es un cepillo. Y este artefacto y esta publicación fue liberada por Antonio Pérez, un arqueólogo peruano que está doctorándose en Francia bajo la tutela de un amigo mío, del doctor Boeda. Y Antonio es parte del staff científico de la fundación. Y hemos recibido una noticia que nos ha dado mucha alegría, que en la publicación impresa, la imagen de la publicación va a ir en la tapa. Cosa que en mi vida antes conseguí, nunca antes, en mi larga experiencia académica, nunca una figura de una publicación había estado en la tapa, y esta es una revista muy importante, se llama Technology, no olvidé, Arqueología, aquí está, Lytic Technology. Las consecuencias académicas. Karen, Ana María, Rafael, Martín, Silvia y me falta acá Jimena Navarro, que es la arqueóloga, han estado involucradas en los proyectos arbitrados por pares. Y
de la llegada de Karen a Valdivia, importada desde Europa y Australia, y el fin del doctorado de Ana María, se origina acá el magíster en paleontología. O sea, hay un hijo que es el magíster en paleontología que surgió en torno a estos primeros contactos. Todos estos exalumnos se doctoraron después de estadías de diferente intensidad en Pilauco. La Giselle fue una excavadora, Martín fue co-investigador, Omar y Patricia fueron jefes de sitio y estuvieron largos años allá. Elvin también trabajó en el sitio sin excavar porque a Elvin le gustó otra cosa distinta. Y Alejandra y Francisco se doctoraron acá en Austral, Valentina en Alemania con Diatomea, María Paz está doctorando ahora, ella fue jefa de sitio también, es geóloga en Cuaternario, y Alia en el IFES en Tarragona, en España. ¿Ya? Y además están desarrollando, han desarrollado el magíster estas cuatro estudiantes, y hay dos que hicieron su licenciatura. Es decir, hay una enorme cantidad de gente que de una u otra manera siguieron la carrera académica después de haber estado en Pilauco. Hemos tenido distintos proyectos de investigación. Este, por ejemplo, fue un FNDR con el que partimos. Después tuvimos Fondesit y finalmente hemos estado siendo financiados desde hace 6 años por la Municipalidad de Osorno. También hemos trabajado en paleoturismo con Silvia Constable a través de Corfo, ¿ya? Y entonces el interés de la Municipalidad es poder darle a Osorno una identidad que no tenía, ¿ya? Y que ahora la está comenzando a obtener a través de esto de poder llevar la paleontología y la arqueología a la gente local y que entiendan de sus orígenes, ¿ya? Nosotros pensamos de que una comunidad humana no puede llegar a estados de felicidad si no conoce cabalmente su pasado. Y el pasado de estas comunidades no es la llegada de los españoles, ni es la llegada de los mapuches, es la llegada de los primeros humanos, 15.000 años atrás, 16.000 años atrás, en condiciones ambientales muy duras y en el medio de un tremendo cambio climático. Todas estas personas, exalumnos, hicieron tesis o seminarios. Aquí hay estudiantes de ciencia, de licenciatura en ciencia, y hay estudiantes de geología de distintas universidades, y hay una tesis de magíster de Rodrigo Cuncille, y la mayor parte de ellas, con muy pocas excepciones, están publicadas como papers. Esta es la única, esta es la de los pelos, que no la hemos publicado casi por flojera. Y estas son las publicaciones que ha originado entonces la investigación en Pilauco. Desde el año 2010 y hasta el 22, el único año que no publicamos fue el 2012. Y el resto ha sido año tras año. El 19 fue un año especialmente prolífico. Esta es la publicación de la huella, esta es la geoarqueología y esta es el impacto del impactor. ¿Ya? Y también hemos producido 3 libros. El primero fue un acuerdo con el gobierno regional. Este es un libro para muchachos y muchachas. Este es un libro como de nivel universitario y este fue publicado por Springer. Y este libro tuvo consecuencias muy interesantes. Yo no me había dado cuenta que cuando publicábamos en revistas leían solamente nuestros pares. Y cuando publicamos el libro empezaron a leer personas que no eran nuestros pares y que sin embargo tenían relaciones. Y de esto surgió un ofrecimiento para hacer el estudio de ADN ambiental en el sitio. Y vino un doctorante desde Cambridge, Inglaterra, a tomar las muestras para hacer este estudio de ADN ambiental. En Pilauco están todas las condiciones para la conservación del ADN y ahí ocurrió una hecatombe de muy mala clase. Hay un museo, ¿cierto? Hay un museo, se llama la sala del Pleistoceno, y tiene todos los huesos en original y todos los fósiles en original, y también en el caso de lo extante
están los animales actuales al lado de los esqueletos fósiles para que la gente los entienda. Y eso quería contarles hoy día. Muchas gracias. Al doctor Mario Pino y le pedimos por favor que permanezca de pie en este sector. Se estaba sentando. A su vez le solicitamos al director de la Escuela de Graduados pasar adelante para hacer entrega al doctor Pino de un reconocimiento que representa la gratitud de toda una comunidad científica y estudiantil. El académico este 2022 se acoge a retiro luego de haber destacado ampliamente como docente e investigador en el área de la reconstrucción ambiental de distintos paisajes continentales y litorales del Cuaternario. En nombre de todas y todos quienes formaron y forman parte de esta escuela de graduados, reciba este reconocimiento en manos de nuestro director. El doctor Mario Pino es geólogo de la Universidad de Chile, Casa de Estudios Superiores, desde donde se graduó en 1976. Un año después, inició su carrera docente de pregrado asociado al Instituto de Geociencias de la Universidad Austral de Chile. En 1987, obtuvo el grado de doctor en Ciencias Naturales en la Universidad de Münster, sumándose posteriormente en 1988 al trabajo docente en diversos programas de posgrado en las líneas de oceanografía y sedimentología. Su brillante carrera académica le ha permitido sumar a la fecha la dirección de alrededor de 72 trabajos de tesis, liderar y colaborar en alrededor de 50 proyectos de investigación nacionales e internacionales y participar en más de 100 publicaciones científicas y libros en las áreas de geología, paleontología, geoarqueología y paleontología cuaternaria, ciencias ambientales, entre otras. Fue nombrado profesor titular de la UACH en noviembre de 1997 y ocupó el cargo de decano de la Facultad de Ciencias entre los años 2010 y 2014. Es actualmente profesor del Instituto de Ciencias de la Tierra y miembro correspondiente de la Academia de Ciencias de Chile. Finalmente, y para dar cierre a esta ceremonia de inauguración del año académico, las y los invitamos al exterior del edificio para disfrutar de la banda de funk rock Los Perros Diablos, conformada por científicos de diversas áreas de esta casa de estudio, los doctores Mauricio Soto, Ronnie Reyes y Nelson Valdivia. Agradecemos su participación, tanto presencial como a través de YouTube y redes sociales. Y muy buenas tardes.